Vale, yo creo que va todo perfecto, correcto. Madre mía. Por favor, que no se me rompa nada más, por Dios. Porque basta que empecemos a hacer directos y va y se me rompió la pantalla de ordenador. Y suerte que mi pareja y mi madre me compraron una. Digo, espero que no se rompa nada más, por Dios, porque cada vez que empezamos a hacer directos, tío, siempre ocurre algo, de verdad. Qué estrés, yo así no puedo. Ni. Vale, ok, Mackey, yo creo que se escucha todo. Vale, ok, estamos en este juego llamado Café Ogner. Bueno, yo no sé, ya sabéis que mi inglés, ¿vale? Pero yo digo Ogner, no sé cómo se pronuncia eso. Simulator, ¿vale? Se supone que tenemos nuestro propio restaurante y pues tenemos que, en teoría, pues reformar el restaurante y todo eso y pues ya sabéis, ¿vale? Lo que es tener un restaurante. Así que, bueno, yo creo que está todo correcto y exacto, ¿vale? Ah, otra cosa, se supone que con teclado, yo no sé si este juego se puede jugar con mando, ¿vale? Yo lo intenté así, pero no podía nada, ¿vale? No me ponía nada ni nada. Entonces, tenme paciencia porque yo con el teclado, ya tú sabes que yo con el teclado solo juego a estar estable o a Roblox, que es la misma mecánica, ¿vale? Son los mismos botones y ya está. Aquí como me empieza, está diciendo que si no sé qué, que si no sé cuánto, vamos muy mal, porque yo soy de jugar mando. Yo el teclado, la verdad, no le tengo mucho cariño yo al teclado, pero al mando sí. Entonces, pues, tenedme paciencia, ¿vale? Por favor, tenedme paciencia. Vale, yo creo que se escucha. Bueno, el juego solo se escucha ahora a los pájaros, pero no sé si tiene alguna música de fondo o algo. Vale, ok. Vale, antes de empezar, por si acaso, déjeme. Porque quiero que vaya todo perfecto, todo bien, ¿vale? Porque ya sabéis que hacemos directos cada 800 años. Pues ya sabéis que pues todo. Siempre tengo que estar haciendo actualizaciones, no sé qué. Digo, chacho, es que es normal, ¿sabes? Como hago directos cada tal. Pero es que basta que empiezo a estar haciendo directos más de seguido y sucede algo, tío. De verdad, es como si el universo no quisiera que yo haga directos, ¿vale? O sea, yo no tengo ningún problema con hacer vídeos en YouTube, no tengo ningún problema en subir fotos a Instagram, historias a Instagram, subir TikTok, no tengo ningún problema. Ahora estoy en Twitch y empiezo a estar haciendo directos, tío, y tiene que suceder cualquier cosa, o se me rompe algún aparato, o la otra vez se me quitó el OBS y todo, ¿sabes? O sea, y digo, en plan de, hola, ¿y cómo puedo yo aquí ahora estar haciendo directos y todo? O sea, una vaina, mi pareja me ayudó, porque si no, chungo, ¿vale? Entonces, pues claro, tengo un miedo, cada vez que voy a empezar a hacer directo, pues yo digo, Dios mío, es que, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Twin no me quiere. Vale, ok, pues venga, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a dejarnos de lloriqueos y vamos a empezar en nuestro restaurante. Sí, exacto, sí, porque solamente, o sea, ni jugué lo de principio, solo era para ver si se podía con mando, pero la verdad es que no me respondió con mando. Por favor, que no se trabe. ¿Vale? Porque ya sabéis que los juegos, porque claro, es que está esa otra, es que mi PC, tío. A ver, mi PC es uno gamer, pero es el más económico de hace 80 años. Y claro, para todos los juegos nuevos sobre todo, pues necesito, pues, mejor, que tenga mejor gráfica, mejor todo, ¿sabes? Entonces, tiempo al tiempo, ¿vale? Porque esto cuesta caro, ¿vale? Un PC cuesta caro. Entonces, poquito a poquito, ¿vale? Así que esperemos que por favor este juego en teoría no tiene así tanto como para que uno diga, que el ordenador diga, chajo, tío. ¿Sabes? Como por ejemplo el Hogwarts Legacy, tío. Es que de verdad, claro, mi ordenador pues ya dice, mira, yo fui gamer en mi época y ahora pues claro, ahora sí hay ordenadores más potentes que gamer, entonces.
Poquito a poquito, suave, suavecito. ¿Esto qué es? Ah, vale, espera. Y yo aquí esperando, pensaba que era un esto de carga y creo que... Vale. Y yo aquí diciendo, ¿y esto qué es? Ya empezamos, se ha trabado. No. Mi padre trabajó en el negocio de los restaurantes toda su vida, cada día. Al volver de la escuela, me lo encontraba trabajando y lo observaba dirigir su negocio. Mi padre era un jefe estricto pero justo. El negocio iba muy bien. Mi padre quería abrir un segundo restaurante en la ciudad vecina. Había conseguido la mitad del dinero necesario para abrirlo y planeaba pedir prestado el resto a la mafia local. Había sido amigo de su jefe desde la universidad. Escúchame, nunca es bueno estar pidiéndole nada a la mafia, ¿vale? Da igual que sea tu amigo de la infancia. Yo no me metería por esos lares, ¿eh? Prefiero trabajar como una condena de mierda, pero por lo menos no tener problemas, ¿sabes? Ok, ¿esto qué es? Mira, no, el 13 de noviembre. Hay algo ahí. Esto no tiene música. Yo no sé si esto tiene música. Yo no escucho nada, ¿eh? Yo no sé si a lo mejor esta intro o lo que sea no tiene música. Mi padre recibió el dinero y abrió su segundo establecimiento, pero resultó que no era rentable. Durante días buscó la razón del fracaso, pero nunca la encontró. En algún momento su salud se vio afectada, yo ya no sé ni hablar, y acabó en el hospital. Cuando le dieron el alta, empezó a revisar todas las facturas que tenía que pagar. Enseguida se dio cuenta de que no podría pagarlas todas. No durmió durante casi una semana pensando en cerrar el negocio y jubilarse. La decisión había sido tomada. Madre mía, tengo un cisco en la boca, coño. Mi padre vendió el negocio, pagó las deudas y se jubiló. Era el 26 aniversario. Ah, ese soy yo, en teoría. En nuestro lugar favorito. Decidimos celebrarlo en nuestro lugar favorito. Mi padre brindó por mí y por su jubilación. Después me entregó un sobre. Abrí el sobre y vi un cheque de 50 mil dólares. Yo también quiero esos regalos, ¿eh? Ahora tu sueño es real, hijo. Después de estas palabras, me di cuenta de que mi padre sabía que durante toda mi infancia yo seguía su trabajo con ojos ardientes. Me sentí muy feliz y decidí revivir el negocio familiar. Vale, ok. Tío, ¿esto no tiene música o qué? Se escuchaban los pajaritos antes al principio. De verdad, no puedo con la vida, ¿eh? Vale, pues entonces vamos a hacer, o sea, vamos a seguir. Tío, ¿esto no carga? No me jodas, no me jodas, por favor. Tío, ¿me estás vacilando? ¿Hola? Vale, ya estoy escuchando. Lunes, nuevo día. Normalmente... No me ha dado tiempo a leer. A ver, bienvenido a Castle Lake. Lake. Bueno, Castle Lake. Bueno, ya sabes que en inglés es de otro mundo. ¿Es cierto que planeas abrir un restaurante y un motel aquí? Ah, o sea, un restaurante y un motel. Más bien un hotel, ¿no? Es que un motel... Sí, así es, son buenas noticias. Nuestra ciudad no tiene suficientes lugares para comer algo y pasar un buen rato. Mi nombre es Dries Owen, ¿vale? Y soy el sheriff local. Si necesitas mi ayuda, siempre puedes llamar al departamento de policía. Buena suerte con tu negocio, ten un buen día. Vale. A ver, encuentra el cuadro eléctrico y enciende la electricidad. Si necesitas... Vale, a ver. Me muevo con esto, ¿vale? Es que yo el teclado no me gusta el teclado, tío. Pero bueno. A ver.
Yo creo que, vale, las típicas, estas son las de moverse, vale. Y esto. Para quitar las hojas, pulsa F y coge un rastrillo. Vale, pero me dice el cuadro eléctrico. ¿Y dónde está el cuadro eléctrico? A ver. Pero madre mía, por Dios. ¿Cómo está esto, tío? ¡Qué asco! ¡Mira, gatitos! ¿Pero esto qué es? El cuadro eléctrico es aquello, me supongo, ¿no? Porque si me lo está señalizando, creo. O no, o el signo ese de interrogación es. ¿Esto es el cuadro eléctrico? Sí, vale, esto es el cuadro eléctrico, vale. A ver, ¿qué hago? Tarea completada y ya está. Ya está. Shift para moverte más rápido. ¿Así? No. No, no entiendo. No sé lo que es Left Shift, tío. ¿Y esto? Vale, ok, no tengo ni idea. De vez en cuando encontrarás latas de metal. Abrirlas te dará una cantidad de dinero aleatorio y experiencia. Las latas pueden ser encontradas en cualquier nivel del juego. ¿En serio? Pues, tío, pues me voy a poner a abrir latas yo aquí en mi casa, ¿eh? Jolín, con las latas. De verdad, tío, esto es horrible. Left shift, o sea, yo estoy apretando shift. Vale, es esto, ¿no? Creo. Es que, pero qué raro, tengo un dedo para allá y el otro para allá. Yo así no puedo, tío. Es que yo prefiero el mando. De verdad, tenme paciencia, ¿vale, gente? Por favor. ¿Y qué hago con estos pales? ¿Esto qué es? Pero madre de Dios, por favor. Pero mira este sitio. Dios mío. Herramientas. Podrás encontrarlas en la tienda. En la tienda tu tablet. Para usarlas, pulsa F para abrir el inventario. F. Ah, tengo que dejarlo apretado. Fijo. Sí, porque si no. Vale. Ok. Limpia toda la basura dentro y fuera del restaurante. Mantén el área y las instalaciones limpias para que los clientes estén satisfechos y dejen una buena reseña de tu restaurante para eliminar las hojas y el musgo. Pulsa F y selecciona el rastrillo. Vale, ¿y lo demás? Pero ¿y lo demás qué hago? Ah, vale, lo demás es así. Vale, y las hojas y lo otro es con el rastrillo, vale. Pero madre de Dios, por favor, y este sitio. Tío, ¿qué me estás contando? Pero por Dios, ¿que me ha costado 3 euros? ¿El sitio qué? Es que de verdad, ¿eh? ¿Y ese pavo? Ni idea. Pero, ¿y este? ¿Pero cómo ha entrado esto aquí? Porque yo entiendo que sea un sitio abandonado, pero escúchame. Lo de las ratas y eso lo puedo entender, pero toda esta basura. Vale, y ahora de repente ha salido la música. ¿Qué? El cubo de basura está lleno. Pide que recojan. En planes, recogida de basura. ¿Qué? Espérate. ¿Aquí? Vale. ¿Pero dónde? Un email. No, no tengo email. Smile. Aquí, recogida de basura. Por Dios. 49 pavos aquí de repente. ¿Solo tengo 7000? Tío, la música esta, necesito bajarlo un poco. ¿Dónde puedo bajar un poco la música? Y esto para. Vale. No puedo con la vida, espérate, ¿esto cómo es? Vale. Ah, mira, puedo guardar. Vale, ya he guardado, por si acaso. Porque yo aquí apretando botones. Es que yo es que soy del mando, tío, de verdad. El cubo de basura, que sí, que ya sé que está vacío. Cállate, no me estreses. ¿Qué iba a ser yo? Esto. Ajustes, por favor. La música, mira, la vamos a poner. No sé, a un 68%, ¿vale? Mientras. Ok, ya. ¿Vale? A ver, el cubo este, venga, fuera.
Felicidades, tu restaurante ha sido mejorado. Hombre, vamos, es que quitando la basura ya te digo yo que ha mejorado, vamos. Vale, ok. Esto, todo esto va con rastrillo, vale. Lo del rastrillo lo voy a hacer a lo último para no estar... quito esto, pongo lo otro, quito esto, porque me estreso. Me estreso y yo así no puedo. ¿Esto qué es? El cubo de basura debe estar lleno. Vale, ok, lo que tú digas. Es que, tío, por favor, pero ¿cuánto he pagado? Pero escúchame, ¿cómo vas a abrir un esto? Un restaurante con solo 7.000 euros, tío. ¿Pero estamos locos o qué? Es que esto no te da. Escúchame, es que no te da. Es que tienes que ahorrar un buen puño para comprar lo básico. Es que, escúchame esto. Mira, la cámara frigorífica, tío. Madre de Dios, esto es el frigorífico del terror, ya te lo digo. Cierra. Anda. Es que de verdad, ¿eh? Madre mía. ¿Y estos gatos? Hola. Vale. Ok, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Es que madre mía, por Dios. ¿Esto qué? ¿Recogida de basura otra vez? Pero es que se me van los dineros solamente. Mira, es que es lo que te digo. Sí, 50, casi 50 euros, tío. Solamente en ir recogiendo la basura. ¿Qué hace? Pide que recoja. Pero si lo acabo de hacer. Ah, vale, es que tiene un tiempo. Pues venga, hombre, más rápido. ¿No ves que tengo mucho que recoger aquí? Es que tú imagínate, ya solo con recoger todo esto, ya he pagado dos veces casi 50 euros. Pues tú imagínate. Es que no puedes, es que no puedes con 7.000 euros. ¿Cómo vienes con 7.000 euros? Debería de caerse la cara de vergüenza, ¿eh? Ah, pero esa es otra, escúchame. No sé qué es peor. ¿Vale? Porque, hola, ¿qué hace? Estos barrios están habitados por sin techo, como cualquier otro sitio. De vez en cuando puede que visiten tu establecimiento para pedirte dinero, vandalizarlo o a veces solo observar. ¿Cómo lidiar con ellos es cosa tuya? Ok, ¿vale? Escúchame. ¿Cómo vendes un local? ¿Vale? Porque se supone que este local lo he comprado. ¿No se le caería la cara de vergüenza a la persona que esté vendiendo este local? ¿Cómo me lo puedes vender así? Aunque no sé qué es peor, si la persona que está vendiendo el local así llena de mierda, o yo que lo compro así. Para encender las luces exteriores o para las luces se enciendan automáticamente, vete a la tablet y mi restaurante. Tiempo de la bombilla. Ya, ¿no? Ok, vale, fuera. Vale, ok. Es que, tío, de verdad, ¿eh? Es que no sé qué es peor. O el que está vendiendo el local así... O el que compra el local así, ¿sabes? Es que, escúchame, llevo un local así. Es que te digo, me ha tenido que costar 3 euros mínimo, ya te lo digo, porque no es normal, ¿eh? Porque yo entiendo que a lo mejor, vale, puede que a lo mejor tenga polvo, que esté sucio, pero escúchame, y estas cajas y los pales y todo que hay ahí dentro, no es normal, ya te lo digo yo a ti, que eso no es normal. Esto también. Es que madre, ¿hasta dónde voy a limpiar? Es que madre de Dios. Vale, a ver, ¿dónde era la F? No, tengo que dejarlo fijo, así. Vale, solo con un toque, vale, ¿no? Vale, ok, mejor. Es que madre mía, madre mía. Qué barbaridad. Vale, lo de las hojas también es normal, ¿vale? Porque hay árboles y todo, y con el viento es lógico, es lógico. Hasta ahí lo puedo entender. Igual que lo de las ratas, ¿no? Cuando un sitio está abandonado es lógico.
Pero las cajas, el carrito de la compra. Escúchame, ¿cómo ha llegado eso ahí? Eso no llega por arte de magia, te lo digo. Me han estafado, solo te digo eso. Bueno, es que no sé cuánto me ha costado en realidad. Bueno, si mi padre me dio 50.000. Si partimos de la base de que mi padre me dio 50.000 y tengo 7.000, escúchame, me han timado. Yo solo te puedo decir que me han timado. Ya te lo digo, porque no es normal, tío, no es normal. ¿Pero qué me estás contando? Por allí no tengo que limpiar, ¿no? Solo alrededor y la carretera, ¿sabes? O sea, la carretera, el camino que llega a Vélez. No, el camino. A ver. Vale, son 143 porquerías que tengo que limpiar, así que. Bueno, ya va quedando menos. Y tantos gatitos, güey. Pero no les puedo dar de comer, ¿o sí? Molaría poder darles de comer. Aunque bueno, ahora mismo es que no me lo puedo ni permitir. Es que de verdad. Pero ¿quién va a venir a este sitio? Seguro, o a lo mejor. Porque también esa es otra. Escúchame, ¿y la luz? Claro, es que no tengo luz. ¿Cómo voy a limpiar yo aquí si no tengo luz, tío? Escúchame, claro, es que no tengo bombillas. ¿De verdad? No sé ni lo que estoy haciendo con mi vida, pero ok. Vale, por aquí veo. Creo que aquí dentro ya no hay más, creo. Es que no veo, tío. Hasta que no se haga más de día, no veo. Me queda una. Aquí había unas escaleras. ¿Puedo subir? ¿O es de fuera? No sé. Voy a ver. A ver si aquí arriba. ¿Puedo subir? A ver, voy a guardar esto. Ah, vale, ok. ¡Wow! Estoy en el tejado. Y no hay nada aquí que tenga que coger. Me falta una cosa, tío. Mira una lata. €200, eso es, vamos. Ay, no miré por el otro lado, espérate. Es que me da que está dentro, tío, pero es que no puedo. O sea, puedo, pero no veo. Necesito luz, tío. Y no tengo luces dentro. Vale, a ver, vamos a mirar bien por este lado. Ok. Es que me queda uno. De verdad que tiquismiqui, ¿eh? Porque total. Por un poquito de porquería que tenga, para pa como estaba. Tío. ¿Pero dónde está, papu? Es que va a estar dentro, tío, o va a estar aquí fuera o algo. ¿O será? A ver si va a ser algo chiquitito. Es que no me lo puedo creer. ¿Y qué hace este teléfono descolgado? Hombre, esto ya es otra cosa, ¿eh? Ya te lo digo. Porque ese gato. Ah, no, no es un gato. Sí, es un gato, porque este gato me brilla. Vale. Ok. Y aquí en teoría no, ¿no? De esto de aquí no tiene nada que ver, ¿no? Me supongo. Tío, me falta una porquería, de verdad. Voy a ver dentro. Es que dentro no veo un pimiento, tío. Es que no veo. ¿Y si abro aquí hay luz? Bueno, sí, un poquillo, pero no veo. Y bueno, hay ratas, pero ¿cómo quito a las ratas? Están estas ratas asquerosas. Vale, aquí no hay. Aquí no hay nada. ¿Ves? No hay nada, tío.
Ah, no. Digo, salió algo, pero no. A ver, voy a sacar esto, a ver. Es que claro, aquí en la oscuridad no veo, tío, hasta que no se haga de día. ¿Cuándo se hace de día? Por Dios. Porque aquí dentro no hay nada, ¿no? Es que no hay nada, tío, es que no hay nada. Yo así no puedo, tío, con la vida. Madre mía, ya empezamos, ya empezamos. Es que... ¿Ves? Es que yo decía, es que no tenía que haber... de verdad, gastarme el dinero en un... En un local. Y hombre, con el rastrillo no creo que quite una rata así porque sí, ¿sabes? Tío, es que no veo, no veo. ¿Y dónde estará? Es que me falta uno, tío, uno. A ver, déjame mirar. Déjame mirar porque no es normal. Estoy cabreando ya. Mirar bien por si acaso, porque no entiendo, porque aquí fuera no, en teoría no, y arriba ya miré y nada, tampoco, no había nada que yo sepa. Tío, me quedó una cosa, no me lo puedo creer, ¿eh? Qué tiquismiqui el juego, ya te lo digo, total, hombre, esto ya ha dado un cambio que lo flipas, solo te digo eso. ¿Será el correo, el buzón este? ¿Que tengo que limpiarlo o algo? ¿Esto de aquí? No, esto no, esto es para... Pero... Tío, como sea, algo chiquitito. Algo chiquitito. ¡Wow, wow, wow! ¡Ey, una lata! Lo más normal del mundo, ¿sabes? Así es como te encuentras el dinero. Y si me largo, tío, digo, paso al restaurante, ya te lo digo, digo, chao. Chao, 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 chao. No, por aquí no puedo, pero ¿me permite seguir? No, ya no. Uy. ¡Dinner! Madre mía, encima tengo un pedazo de letrero ahí, que es que esto no está ni reformado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que entren a este restaurante! Si voy por el otro lado, ¿qué pasa? ¿Por qué la música sale y así de repente? No lo entiendo. Tío, camina bien, por favor. Pues tío, me falta una cosa, pero no sé dónde, de qué me falta una cosa. Estaba en la maldita oscuridad, tío. Yo así no puedo. No puedo, es que no puedo. Compro una red en la tienda de herramientas y caza todas las ratas. Aquí, ¿no? Esto es tienda de alimentos. ¿Será aquí en Amazon? Sí, Amazon. Bueno, da igual, tú me entiendes. Exterior, pintura, techo, baño. Juegos. Madre mía, si tiene aquí de todo, ¿eh? Especial. Esta sesión contiene artículos especiales que se pueden desbloquear cumpliendo los pedidos que llegan por correo. Aumentan en gran medida el atractivo de su cafetería y su asistencia, haciéndola única. Ok, McKay. Tío, pero no está. Pero si ya he mirado todo. ¿Cómo que no está, tío? Me indigno, ya te lo digo.
Tío, pero ¿dónde compro yo? Porque esto es mi restaurante. Un email. No tengo email. ¿Por qué miras el email? ¿Facturas esto? Pues no tengo nada que pagar ahora. Herramientas, esto. ¿Y esto, güey? ¿Esto? Yo 120 euros una red. De verdad, ¿eh? De verdad. Es que venir con 7.000 euros. Yo no lo veo factible. Vamos a ver. Mira esta red, por favor. ¿Cómo me va a costar esta red 120 euros? ¿Pero estamos locos o qué? ¿Lo he atrapado? Escúchame, ¿lo he atrapado o no? Vale, nivel 2. Ya, ¿no? ¿O todavía no? No, me falta una rata. A ver, ven aquí. ¡Ven aquí, tía! ¡Pesada! ¡Por Dios! Y por la Virgen María. No sé ni cómo la he atrapado, ya te lo digo. Arregla todo lo que está roto. O sea, todo, ¿no? Ventanas, tejados, cimiento. Para reparar parte del edificio, apunta a la parte dañada y presiona LMB. Mantén tu café en buenas condiciones para que los visitantes tengan una buena experiencia y dejen una buena reseña. Vale, ¿qué es LMB? Tío, con lo fácil que es que me digas cuadrado, círculo, aprieta R1. No, LMB. Ok. Pues ok, pues vale. Pues LMB, venga. A ver, los cimientos, el tejado. Bueno, los cimientos es lo de abajo. Este tío ya viene a pedirme dinero. Que no tengo dinero. A ver. Vale, tico. Ah, vale, y ya está. Ah, vale, LM. Vale, es lo del teclado. Es lo del teclado, lo del ratón, ¿vale? Pues ya lo sabemos. Que se me va a olvidar. Y lo sabes. Yo es que a mí me gusta jugar muy cómoda. Y yo ya me he aprendido los controles de R1, L1, ya tú sabes, ¿no? Entonces, pues claro, cuando de repente me empiezas a decir que si el shift, que si el no sé qué, que si el no sé cuánto, pues ya me quedo un poco. Hola, este es el Sheriff Owen. ¿Has oído las noticias sobre el terrorífico monstruo que merodea por la zona? Los lugareños dicen haber visto un monstruo que se parece a Pie Grande. Estamos recibiendo muchas llamadas sobre ganado perdido. También falta Alan William. Su mujer dice que se ha ido a cazar al bosque y no ha vuelto a casa. El alcalde promete una recompensa de $2.000 por información sobre el paradero del monstruo o su imagen. Si consigues su foto, por favor, envíanosla. Cuidado. Sí, su foto, pero ¿dónde saco yo la cámara, niño? Encima, encima. Es que, a ver, ¿por qué abro yo aquí un restaurante que aparte que me costó 3 euros mínimo? Porque no es normal todo lo roto que está y todo lo sucio y la porquería. Y si ha costado más de 3 euros, me han estafado, solo te digo eso. Y encima vengo con 7.000 euros, tío, a reparar todo esto, porque pues, todo esto es dinero, ¿eh? Que me queda arreglar el tejado, las ventanas, pero estamos locos. ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Sabes? Encima, en medio de aquí, de un bosque. De verdad, ¿eh? De verdad. Ala, pues encima, sí. ¡Hostia, qué susto me pegaste, tío! Casi me da un parraque. Casi me da un infarto, ¿vale? Solo digo eso. Tío, se me acaba de trabar. Esta mierda, de verdad, me tiene hasta el pairo, tío, puto ordenador. Se me acaba de trabar, tío. No me lo puede creer. De verdad, es que lo siento mucho por el ordenador, tío, de verdad. Me tengo que comprar un ordenador nuevo. Es que, tío. De verdad. Es que qué susto, de verdad, qué susto me pegaste, tío. Olvídame. Solo te digo eso. Que no tengo dinero, joder, no tengo dinero ni para mí. Vale, pues en teoría esto está, ¿no? Vale, fuera. Ahora serían las ventanas. Vale. Ok.
Hola. De verdad, ¿eh? Vale. 30 euros cada ventana. Es que ya te digo yo a ti que así no se puede. Así no se puede abrir un restaurante, tío. Es que con 7.000 euros tú dices, parece mucho, ¿no? Porque tú dices, wow, 7.000 euros. Escúchame. Que no es nada. No es nada. Es una caca de vaca. En comparación con... Porque si vas a abrir un restaurante, escúchame. Ah, tengo que ahora ir al tejado, ¿no? Es que más ventanas. Son las de arriba, pero... Pero tengo que subirme, ¿no? Al tejado. Para arreglar estas ventanas, ¿no? A ver. Vamos a subir por aquí. Vale, a ver, si hago así. Maravilloso, de un martillazo a la... Hombre, este tejado más bonito que el que está es mejor. Vale. Vale, ok. Y ahora este de aquí. Perfecto. Vale, ¿ahora qué? ¿Cambiar los revestimientos de las paredes o el papel pintado? Elige un papel pintado o un material de revestimiento y pinta las paredes de la cafetería. Es que lo tengo que hacer todo yo. Es que lo tengo que hacer todo yo. Vale, tengo que pintar estas paredes. Hombre, la verdad es que están horribles, ¿eh? Hombre, si las puedo pintar de blancas, mejor, ¿no? Porque de verdad. Aquí y las paredes. Suelos no, pintura, ¿no? Me supongo. A ver qué colores hay. Mira, el blanco, sí, para que le dé aunque sea más iluminosidad y ya después le vamos colocando colores. Es que de verdad, el blanco, anda. Vamos a pintar todo esto de blanco para que le dé un aspecto un poco más... ¿Esto es blanco? Ah, vale, sí. Bueno, parece gris, pero claro, porque no hay luz. Vale, no hace falta darle varias veces, sino con darle una tenemos. Ah, pero tengo que esperar. Vale, ok. Madre mía, soy toda una pro, ¿eh? Porque básicamente yo, vamos, yo soy obrera, pintora, de todo. Pues lo estoy haciendo yo. Es que claro, si encima le tengo que pagar a un profesional, ya apaga la luz y vámonos. Vale, es que de verdad este rojo aquí o marrón esto, yo que sé lo que es esto. Es que así ya tiene por lo menos otro aspecto, aunque aquí parece gris, tío. Yo no la quería gris, yo la quería blanca. Pero por lo menos ya está mejor que... Para que le dé un aspecto más, ¿sabes? ¿Esto la pinté o no? Sí, vale, la pinté. Es que cómo cambia, ¿eh? Cómo cambia ya. Uf. ¿Ves? Vale, más iluminada. Ya no sé ni hablar. Ya es que no sé ni hablar, ya te lo digo. Tío, de verdad, tío, me tiene hasta el pairo ya. El por qué se está trabando tanto, tío. No le entiendo. No le entiendo, no le entiendo. De verdad es que me urge gente comprarme un ordenador ya. Es que me urge porque ya el PC me está diciendo, chajo, tío. A ver, ¿cómo era? ¿Aquí? Un momento. No, aquí. Vamos a guardar. Y voy a intentar... A ver, voy a intentarlo, ¿vale? A ver. Voy a ponerlo en una calidad media. A ver si así por lo menos, ¿vale? No se traba tanto, ¿vale? Para que no esté el ordenador ahí... Ya tú sabes, ¿vale? Por si acaso. Es que de verdad me toca mucho el pairo. Es que me toca mucho el pairo. Espérate, vamos a guardar, anda. Yo no sé ni cuántas veces he guardado ya. Pero es que, claro, esto me va...
Yo así no puedo, gente. Yo así no puedo. Es que no puedo. A ver. Pero tengo que esperar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No. Es que se me ha trabado esto de aquí, tío, y me tiene hasta el pairo. Es que no puedo con la vida, ¿eh? ¡No puedo con la vida! Tío, es que de verdad, ¿por qué me pasa todo esto? Es que, ¿lo veis? ¿Veis cómo siempre os sucede algo? Y es un juego mierder. Que no es un juego que tenga tal. Y es que el PC me da por saco, tío. Y yo no sé si ahora es el esto que está aquí trabado o es que se me ha trabado ya directamente del todo. Es que... De verdad, ¿pero por qué, señor? ¿Pero por qué el universo no quiere que haga directos, tío? Porque cualquier plataforma me va bien. Hacer TikToks, subir fotos en Instagram, historias en Instagram, hacer vídeos en YouTube, todo. Sin problema ninguno. Vengo a Twitch y ala, jódete, ¿sabes? Es que no puedo con la vida. Es que no puedo con la vida. ¿De verdad? ¿Qué estrés, por el amor de los dioses? Es que lo tengo trabado. Lo tengo trabado, la madre que te parió. Yo es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. No puedo. Entonces lo que voy a hacer, mira, es que lo que voy a hacer es irme a YouTube. Porque es que siempre me pasa lo mismo con cualquier juego. Y yo no sé si ahora YouTube... pero claro, es que no. Qué coraje, tío. Qué coraje, de verdad, ¿eh? Me tiene ya hasta donde me tiene esto ya. Pues nada, gente, me voy para YouTube. YouTube, mi canal es el mismo. El nombre es el mismo, Iraira45. Porque no puede ser, no puede ser. Es que se me está trabando y yo no sé si me va a pasar lo mismo. Sino ya el PC me está diciendo, mira niña, porque esto es un juego de mierda. En comparación con juegos más potentes. Qué gracia la mía, yo así no puedo. Me da coraje, tío, porque cualquier otra plataforma no tengo ningún problema. Pero siempre que voy a hacer directo, es como, ¿por qué? ¿Hago algo mal? ¿Que Twitch no me deja? ¿O el universo no quiere que yo haga directos en Twitch? Es que no lo entiendo, tío. Yo entiendo que mi PC, ¿vale? Pues necesita un cambio de piezas, ¿no? Pero es que es un juego, tío, que por Dios, que es un simulador. Es que de verdad, de verdad, me da mucho coraje. Es que me da mucho coraje, tío. Pues eso, gente, pues me voy a ir, voy a guardar. ¿Dónde era? Aquí. Voy a guardar y me voy a ir a YouTube, tío. Es que me voy a ir a YouTube, ¿vale? Porque es que de verdad no entiendo. A ver si en YouTube no se me traba tanto. Y si se me traba, pues es que el universo no quiere que yo haga directo, gente. Y entonces, pues, lo que hago es ir grabando los juegos a base de vídeos, básicamente. Y los tendréis subidos en YouTube. Porque otra cosa es que no puedo hacer hasta que no tenga, ¿sabes? Es que compras un ordenador no es tan fácil porque cuesta caro. No es lo mismo que a lo mejor te compres una pantalla o a lo mejor un micrófono que cuesta mucho menos que comprarte un PC, ¿entiendes? De verdad, qué coraje. ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Pues bueno, gente, pues nos vemos en YouTube. Y vamos a ver si en YouTube no tal. Si en YouTube sigue dando por saco igual, pues lo que voy a hacer es a partir de ahora ir grabando los juegos y nada. Y olvidarme de los directos, tío, y a cagar. Es que no puedo hacer otra cosa. A lo mejor puedo hacer un directo, pero no jugando, sino a lo mejor otro tipo de directos aquí probando comidas o probando cosas, yo qué sé. No lo sé, papu. No sé. Es que me da un coraje, tío. Pues...
pues eso. De verdad, es que qué bajona, ¿eh? Yo aquí teniendo todo preparado. Tío, es que siempre...